tienes que inventar una historia. Ilustras, digamos, la historia, puedes hacer un dibujo y inventas una historia con ese dibujo. Yo creo que incluso ese libro ya va a salir, porque me creo que ya no se va a escribir. Siempre cuando uno ya es viejo, entonces uno tiende a idealizar mucho a los niños y a pensar que es un tiempo feliz y en el paraíso. Yo no diría tanto, porque yo recuerdo que cuando fui niño, yo recuerdo que batallé mucho, que no era sencillo el tiempo. Sin embargo, también me doy cuenta que esos recuerdos que uno tiene de niño se han ido cambiando, como todos los recuerdos a través de los años. Y lo que sí me queda claro es que, a pesar de que no era una época tan fácil como quieren hacer creer, sí era una época en que se tenía más cercana la poesía, ¿Y qué quiero decir con esto? En que la imaginación era mucho más libre que lo que es ahora. Una vez a mi monstruo que le gustaban mucho los peces y no quería que los pescadores se llevaran a todos. Entonces un día, mientras un pescador iba, él se puso enfrente y le dijo que no. Ese era de puro mar, porque ya había visto los pulpos y los pescados y la tortuga y la medusa y el calamar, eso. Yo me acuerdo jugar de chamaco con objetos muy sencillos, como corcholatas o como pedacitos de madera o latas vacías de sardinas, y una corcholata podía convertirse sin ningún problema en un avión, sin que por esto la corcholata dejara de ser corcholata. O sea, la corcholata sí era una corcholata, pero en ese momento en que se estaba jugando era un avión. Y no había ningún problema, y así lo creíamos y así lo sentíamos. Desgraciadamente eso se pierde, y entonces necesitamos, cuando ya somos viejos, necesitamos de la poesía, porque la poesía, cuando digo poema, no me estoy refiriendo solamente al poema escrito, sino al poema pintado o al poema hecho música. Eso es lo único que nos hace volver a esa época feliz. Es decir, el que una página con unas palabras nos haga sentir que estamos frente a un paisaje maravilloso, pues es exactamente lo mismo que una corcholata sea un avión. Volvemos a sentirnos en medio de un paisaje feliz o de una situación maravillosa, aunque no lo estemos. Para eso nos sirve la poesía de viejos, y por eso creo que es muy importante para los niños jugar y mantener el juego, como lo hacen ahorita estos niños que nos rodean, porque ese va a ser el pasaporte que van a tener ellos cuando sean mayores, para recuperar estos momentos de creación feliz y sin ningún compromiso que tienen ahora. Yo como pintor es lo que trato de recuperar cuando estoy pintando, recuperar la espontaneidad y recuperar esta imaginación abierta que ellos ahora mantienen. El mantener un diálogo con ellos, el probar y comprobar si lo que estoy haciendo, si les sirve, si es adecuado, y si
si mantengo esa posibilidad, ese lenguaje con ellos, me siento bien. Creo que no he perdido una habilidad que es muy importante, que es la habilidad de usar un lenguaje apto para los niños. Creo que es importante. No es que sea el lenguaje universal para comunicarse, ni mucho menos, pero sí es un lenguaje que debemos tener siempre, porque de otra manera nos aislamos y entonces sí que nos hacemos viejos.